Una investigación realizada por Acción Empresarial por la Educación reveló que el nivel educativo de los jóvenes dominicanos es bajo, a pesar del aumento de cobertura en el nivel secundario. Leticia Díaz con los detalles en directo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Así es, el informe dado a conocer advierte que aunque se incrementaron los recursos para el año 2016 en el sector educativo, el 40% de los jóvenes no había completado la secundaria. Según Educa, esto se debe a la alta tasa de abandono escolar de un 37.7% de ese mismo año. Prácticamente el 45% apenas logra evidenciar el nivel de educación primario o ningún nivel de educación. Mientras que en el 20% más pobre, más de la mitad, como lo ven en el color verde oscuro, exhibe un nivel de universitario. Entonces, la reproducción de las desigualdades que se dan en la estructura social también están siendo reflejadas en toda la cadena del sistema educativo. Y de alguna manera eso todavía parece no poder revertirse. Asimismo, los jóvenes que actualmente laboran mayormente lo hacen en empleos de baja calidad por la informalidad en el mercado de trabajo y bajos niveles salariales. Un joven lo expresó así, también reflejando opiniones de los demás jóvenes, en este caso en Los Tres Brazos, dijo: ¿cómo tú vas a tener trabajo si ahora es con experiencia? ¿Cómo lo vas a adquirir si no te ponen a trabajar? O sea, el mismo sistema te pone en un callejón sin salida. La institución educativa recomendó que para superar esta situación se debe establecer una normativa clara para pasantías a nivel empresarial y lograr el primer empleo, así como políticas efectivas para la reducción de embarazos en adolescentes. Esta es la información por el momento. Retorno contigo al estudio.